creo que nos podemos llevar algo de acá. Y arranca nomás el partido. Sí, mientras tanto el bochazo deportivo. Ya la pelota, la pelea parada. Pasó muy bien Bacheto. ¡Atención! ¡Ahí está! Sosa la quería pelear en la marca Rodríguez. La sigue peleando Sosa. La gana. Pase tres dedos para Bacheto. Se viene Juan Pablo. Pase rasante para Brian. ¡Tranquilidad! La había hecho bien. Peleó, ganó Sosa. Se fue para adelante. Pasa Bacheto, desborde. Sigue juntando espacio. Gana Alemandi, lo pasa Caballero. Se viene Alemandi, pase muy bueno para Brian, ahí está. Y se tardó un segundo más, era muy buena. Cabecea muy bien, la pelea Johnny. Font con la pelota, la deja para Sañer. Y sale del otro lado, inteligente pase de Sañer para, sí, para Luque. Se viene Alan, se viene el número 4. Centro de Luque, Pizer, Mosqueira. Mosqueira con la pelota, remata el arco. La pelota en dirección de Caballo. Se viene Martín. Pelotazo largo para Jonathan Fox, que se libera muy bien de la marca. Tiene pase al otro lado. Engaña muy bien. No tiene nadie para descargar. Se la tiene que jugar. Jonathan, centro al medio. No, no lo tocó. Parecía que lo tocaba en el jugador. El árbitro que nada. La pelota, sin embargo, sigue en Puerto Deportivo. Partía adelantado. Parecía que estaba adelantado. Se viene andando Alemandi. Recuperó muy bien Deportivo. Se viene Alemandi. La pelota para Ford, la gana muy bien Sportivo y lo tiene Alemandi. Atención el número 3, lo puede atacar de atrás y sí, efectivamente. Se viene la pelota en juego, la pica Martín. Esta la pelota va para Matías. Despeja bien Independiente. La lleva Bisser. Pelotazo para el otro lado. Quiere Cáceres, Cáceres. Ahora la ganó muy bien Luque y se viene Bacheto. Se viene Juan Pablo. La pelota ahora en dirección para que meta un centro Luque. Para abajo, le queda la pelota a Bacheto. Ahí está, puede ser, si tiene un centro puede ser. Se la deja Luque nuevamente, la pincha para arriba, Jonathan. No pudo afinar ese último toque Jonathan Font. Sin embargo, la pelota nuevamente ahora de Font para Bacheto. Se libera Brian. Lo van a intentar buscar al número 10. Bacheto con la pelota. Sañer, ¿qué pasa? Ahí está Sañer. ¡Gol! Apareció solo Luciano Sañer. Lucho que pone Sportivo 1 en la visita aquí Chivilcoy. Sportivo le gana 1-0. Gracias por estar siempre. Mientras tanto, se viene Chivilcoy con tranquilidad. Ya la resolvía Alarcón. Estaba atento. Se viene el centro. Ahí está. Solo salvaje en el área. Rebote. Cerdán.
La pelota para Bissell, para el número 7 que engancha dentro del área. Mosqueira al arco, buscaba un centro. Tiene Blanco, la pelota puesta para lejos, centro arriba. La pelota que va llegando al área. Le mandamos un saludo al Lauti Mendoza, al utilero. Bissell al arco, la tiene al arco. Pase para el número 11, llega a cruzar a tiempo, lo lleva bien el arquero, muy bien. Al área para la Moya, peina probado que no sirve, remata el arco. Le bancamos desde Córdoba, mientras tanto Mosqueira con este centro, salta el número 2. A las manos del arquero cuando quería Mosqueira. Blanco, pelotazo para Matías Aguirre y atención en esta, si gana. Se viene el Búfalo cara a cara, si gana en esta. Se viene el Búfalo Aguirre, se viene Matías, pase al costado para Alejo Blanco. Para Blanco, con tranquilidad la domina Alejo. Blanco mira su cronómetro, el árbitro, en cualquier momento cuando el árbitro dice final de esta historia, ha ganado el Lobo, sí, por 1-0 contra Independiente Chivilcoy. El Lobo se impuso con gol de Luciano Sañera a los 33 minutos de la primera parte. El Lobo metió un triunfazo.